¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy el Red y hoy les voy a mostrar cómo vamos a usar un compresor para lograr que funcione como un de-esser. El de-esser es ese que nos quita las S's, que batalla con la sibilancia, y cuando tenemos voces con mucho ceseo, pues es un poco incómodo, la verdad. Entonces vamos a ver cómo lo podemos usar. En vez de conseguir un plugin externo, pues vamos a tratar de tener un compresor haciendo la chamba de el diésel. Bueno, acá tengo una voz de un amigo de Argentina, Patricio Moro. Muchas gracias, hermano, por prestarme tu voz para este video. Vamos a escuchar. Buscando una excusa para olvidar. Si se fijan, aquí es donde se oye el ch-ch-ch. Una excusa. Entonces vamos a eso. Vamos al canal y buscamos un compresor. Vamos a favoritos, aquí está. Y de paso les pongo el EQ para que vean qué onda. Si se fijan, vamos a detectar la sibilancia por acá. Una excusa. Entonces, acá tenemos 1000, 2000, 3000, 4000. Una excusa. Entonces, este vato está haciendo el ceseo a partir de los 4000. Entonces, vamos a abrir la pestaña de un lado del compresor. Prendemos el EQ, High Pass Filter, y vamos a restringir el uso del compresor a partir de más o menos por ahí. Después configuramos el compresor como ya sabemos. Una excusa para olvidar que estoy lejos. Con el compresor. Una excusa. Bastante mejor, ¿no? Obviamente moviéndole aquí vamos a llegar al punto perfecto. Si no tienes idea cómo usar el compresor, te recomiendo que cheques alguno de los videos de cómo explicamos el uso de los compresores. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este super tip para controlar la sibilancia. Saludos.